Muy buenas a todas. Hoy os traigo un vídeo con mis coloretes favoritos, tanto en crema como en polvo. Si os apetece quedaros, no miréis, no miréis. Hasta ahora. Muy bien, hoy nos va a acompañar Tintín, mi gran amigo. No hay otro como él. Bien, pues vamos a comenzar. He intentado hacer un poco una selección de tono. Pero ya sabéis que a mí no se me da bien esto de las selecciones. Pero bueno, en primer lugar, y no significa que esto sea el primero, tenemos un colorete que podríamos decir es un tono neutro, pero tirando a rosa. Es de la marca Jordana, lo compré en Glamtown. Es el 32 Rose Silk Blush Power, ¿de acuerdo? A ver, fijaos, a ver si yo espero que se aprecie bien el color. Como digo, es un tono que va con todo, porque no es algo demasiado llamativo. No podríamos decir, ah, es un móvil, ah, es un tono coral, es un tono... No, ya digo que es bastante neutro. En textura, bueno, podríamos decir que viene a ser como algo así como cremosa. Los swatches de los coloretes ya sabéis que son un verdadero desastre. Por mucha cantidad que coja, no se ven demasiado bien. Bien, lo que voy a apreciar es un tono rosado, pero muy neutral. Y yo considero que es un color más propio del otoño-invierno que del verano, aunque ya sabéis que a mí eso me da un poquito igual. ¿Por qué lo considero? Porque es un tono rosa palo bastante apagado. Entonces, bueno, como que en verano nos apetece ponernos cosas, fijaros en el dedo, ¿veis? No deja de ser apagadito, lo voy a poner, toda la cantidad que pueda, pero aún así es complicado. Y mientras tanto me haré mis limpiezas con mis toallitas. Bien, bueno, pues, no sé, a mí me parece un tono muy, muy bonito, como que es un salva a todo, con todo va, y es de los coloretes que yo me suelo llevar cuando salgo, porque va con todo, francamente. Luego os voy a enseñar un colorete que realmente es una delicia. Vosotros diréis, ¿eso? Sí, para los que lo conozcáis ya sabéis que sí, esto. Este colorete es el Sunrise 924 de Sleek. Yo lo tengo aquí porque como tengo varios, pues me resulta más cómodo. Son 8 gramos de colorete, es una barbaridad que tenemos colorete para parar trenes. Y vamos a ver, es un color muy especial. El Lick tiene coloretes muy especiales. Aquí estáis viendo un pastiche marrón. Bueno, pues este colorete de pastiche marrón no tiene nada. Este colorete tiene como varias vidas. Tiene purpurina, bueno, no vamos a decir purpurina que os asustáis. Tiene como reflejos dorados y luego es rosa. Y en la piel lo que hace es dar un aspecto muy jugoso y rosado. Es que es una pena que de verdad aquí no sé yo si se puede apreciar exactamente bien. Fijaos, se ve el rosado, pero está también el dorado. Entonces, claro, pues es como un colorete iluminador 2 en 1. Así que bueno, me parece uno de los colores más especiales que tiene. Los coloretes de Lick suelen costar unos 7 euros y algo, y lo encontráis en muchísimos sitios, tanto en páginas web como en tiendas físicas. Para terminar con Sleek, porque aunque tiene cosas que me gustan mucho, os pienso enseñar este también. Y no es el similar al Orgams, ese que no me gusta nada. Es un colorete de Sleek que detesto, pero bueno, lo tengo y por eso lo sé. Os enseño este. Vamos a ver, este es el Pomegranate 923 de Sleek también, ¿de acuerdo? A ver, este sí que es un color realmente increíble, pero hay que tener muchísimo cuidado con él. Este es un color granate, como su nombre bien indica. A ver, muy, muy potente, muy, muy pigmentado, que en la piel da un aspecto realmente bonito. Tiene un tornasol también y algo de brillo, ¿de acuerdo? Voy a intentar difuminarlo. Tengo las manos más secas. Vamos a ver. ¿Veis un poco el tornasol azul que tiene? A ver, si me estoy quieto a lo mejor por aquí. ¿Se ve un poquito el tornasol? Es un tornasol precioso, como en tono lila. Es fantástico. A mí este colorete lo siento mucho, pero me gusta para toda la época del año. Como colorete en crema podría enseñaros muchos porque realmente me gustan bastante y probablemente haga otro vídeo de colorete en crema, pero quería hacer mención a uno de ellos. Este es el Sheer Color Shifting Sheer Coral número 8 de Bobbi Brown. Veamos, es un color en crema que ya tengo muy muy gastado, que también podría decirse que es similar al Orgams de NARS. ¿Por qué lo señalo? Porque no es el tono ese dorado que a mí me sienta tan mal. Es algo muy muy sutil,
que da un leve brillo a la mejilla, voy a poner mucho porque, como digo, si no, no lo veis, y un leve tonito rosa con algunos destellos. Por eso me gusta, porque realmente es algo muy, muy suave, fijaos. Yo no sé si este tono, porque lo tengo desde hace muchísimo tiempo y por eso es de las pocas cosas de maquillaje que gasto en un tiempo récord, seguirá estando en el stand o lo tendrán. Pero bueno, podéis buscar algo similar ahí en esa misma marca o en cualquier otra. Ya digo, es un colorete precioso y fue un regalo, como casi todas las cosas caras que tengo, así que tampoco puedo decir bien, mucho. El siguiente es este que se llama Sugar and Spice de la línea I Wet Candy, que pertenece a I Love Her, me parece. Vale, este es el coral del grupo. Bien, tiene aquí un corazoncito muy mono. A ver, es un colorete bastante grande. A ver, ¿qué tiene esto? Que tiene 3 gramos. Bueno, pensaba que era más grande. Bien, tiene 3 gramos, está bastante bien. Y es un coral muy suave. A ver, a mí los corales me gustan muchísimo porque sientan muy bien, refrescan mucho la mejilla, dan un aspecto muy saludable, van con muchísimo look. Y bueno, no sé, es como un básico. Pero este es un coral que ilumina. Fijaos qué clarito es. Pienso que a una piel muy muy clara le puede quedar precioso, y en una piel muy muy morena puede darle un toque así como muy muy baby, en vez de baby rosa, baby con coral, no sé, muy muy jovencita, muy saludable. Es un colorete que, bueno, es un tanto polvoriento, polvoroso, o como vosotros queráis decirlo, y que no tiene una duración realmente excelente. Pero es de verdad muy muy bonito y es de las pocas cositas que yo puedo recomendaros de esta marca, ¿de acuerdo? No sé, a ver, ¿lo veis bien? ¿Cómo lo veis? Pero bueno, estos coloretes son bastante baratitos y se pueden encontrar en tiendas online, y yo lo he encontrado aquí al menos en mi ciudad. Y ya por último voy a enseñar bueno, una muletilla o un comodín, como diga. Es una paleta, ¿de acuerdo? Esta paleta yo la compré porque realmente es muy buena para hacer pruebas de maquillaje. Aunque luego vaya a utilizar algún tipo de tono o color de alguna marca que me parezca mejor. Pero yo sé exactamente qué color ya con esta paleta le sienta bien a la persona. ¿Por qué? Pues porque mirad, tiene un tono rosita bastante claro, pero también muy neutro. Un tono naranja, que sería, por así decirlo, el coralillo. Un tono frambuesa y un tono granate. Y luego tiene estos dos tonos de aquí que serían, podría decirse que pueden ser contorneadores, porque son colores marrones, como bronceados, pero con un pequeño toque en gris. Este un poco más frío y este un poco más cálido. Ahí, por ahí estoy yo. Este un poco más frío y este un poco más cálido. Pero realmente funcionan geniales como coloretes también. Así que yo los utilizo como coloretes. Y por último tenemos dos iluminadores, uno que es lila y otro que es muy, muy rosa. Y que yo lo he utilizado incluso como sombra de ojos, sobre todo esta de aquí. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer algún tipo de swatch. Tintín, lo siento, te tienes que retirar un poquito. Y vamos a ver, tenéis de todas maneras estos swatches en, los voy a poner aquí, en Instagram. Bien, pues vamos así a ver que, si nos aclaramos. Este de aquí es que no lo he puesto muy bien. Este de aquí pertenece al más oscuro. Estos dos son los dos marrones, que como estáis viendo en la piel, pueden pasar perfectamente por coloretes. Luego tenemos el baby, que es este de aquí. Los dos iluminadores. Y este de aquí, que viene a ser este. Bueno, en fin, el caso es que más o menos podéis ver que como que cubre toda la gama de colorete. Quizás le faltaría un naranja más potente, porque este se me queda un poco corto. Me voy a doblar el brazo, sinceramente. Este se me queda un poco corto como naranja, pero bueno, cumple perfectamente la función de lo que yo digo, que es como una paleta que a mí me sirve de muestra y como para uso particular de sobra. La duración de estos coloretes no es demasiado alta, pero tampoco es tan mala como yo esperaba. Y se difuminan divinamente, que es el problema que tienen los coloretes de Sleek, que al estar tan pigmentados, cometo muchas veces el error de que, aunque voy con muchísimo cuidado, utilizo una brocha bastante abierta, etcétera, etcétera, etcétera. Voy poniendo de poquito a poquito, ay, a veces lo siento, pero acabo como Heidi. Así que bueno, en este sentido esta paleta me parece genial y divina. El único color que realmente no me acaba de encajar mucho es el brilloso este, que es tan lila, que en realidad, bueno,
De todas maneras, yo como los iluminadores que tengo casi todos tienden al dorado, pues este sería, no sé, lo que cubriría el hueco de los lila. Bien, pues nada más, chiquitita. Os dejo, esto ha sido todo, espero que os haya ayudado, orientado o lo que sea. Y nos despedimos, Tintín y yo, hazme sitio. Hasta la próxima, espero que os haya gustado, un besito.